Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Sean bienvenidos a este que es su canal, Moisés en el Campo. En este video, como lo están viendo, estamos en el Museo de Pedro Infante. Espero que les guste. Compartan el video, dejen su like. De perdida, un comentario al respecto, ¿no? No dejen de suscribirse al canal y picarle a la campanita para que les llegue las notificaciones, ¿sale? Entonces, vamos a darle pues. Pedro Infante Cruz nace el 17 de noviembre de 1917 en la calle Constitución número 1108 de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo de una familia humilde que por motivos ajenos se trasladan a la ciudad de Guamuchi. Sus padres, Delfino Infante y García y Refugio Cruz Aranda, tuvieron 15 hijos. El cuarto de ellos fue Pedro, quien durante parte de su infancia y juventud fue carpintero. Y ahí es donde empieza parte de su vida, trabajando en la carpintería de don Jerónimo Bustillos. Jesús Bustillos Salomón, hijo de don Jerónimo, lo recuerda con mucho cariño a Pedro Infante, ya que ellos eran los que trabajaban juntos en el taller y él fue el que le enseñó el tejemaneje de la carpintería. Pero pese a tener talento para la carpintería, la música pudo más. Fue aquí donde adquiere algunas nociones de música aquí en Guamuchil. Fue también miembro de un conjunto musical que actuaba en la localidad de Guasave. Por allá en 1939, una emisora de radio local que fue la XEB permite a Pedro Infante iniciar modestamente su carrera como cantante. Hasta el año de 1943 consigue grabar su primer disco, Mañana, titulado, cuyo relativo éxito fue el primero de su brillante carrera y supuso que su nombre comenzara a ser conocido por el gran público. Pedro Infante llega a grabar más de 300 canciones que aún hoy se sigue gozando de gran popularidad en toda Latinoamérica. Desde su muerte en un accidente de aviación acaecido en las proximidades de Mérida, Yucatán, en 1957, provocó un dolor muy grande al pueblo de México. Atrevido, pícaro y enamorado, así era Pedro Infante, el ídolo de Guamuchil, Sinaloa. Con 310 canciones grabadas y 60 películas, el máximo icono de la época del oro del cine mexicano marcaba la historia, quien no conocía límites. Su talento y personalidad irresistible conquistaría a todo el mundo, México. El cantante, músico y actor se llevaría todos los reconocimientos internacionales de la industria cinematográfica de aquel entonces. Regalaría a nuestro país una rica trayectoria que aún hoy se continúa recordando. Pedro Infante inicia su carrera allá en el año de 1943. La película fue La Feria de las Flores. La naturalidad, verismo y simpatía que impregnaba su trabajo de actor le supieron un éxito inmediato. Razón por la que le comenzaron a llover muchas ofertas. Entonces así Pedro Infante se convierte muy pronto en el galán y cantante favorito del cine nacional. Al interpretar papeles que encarnaban varoniles y mujeriegos personajes de charro, hombre de campo, muy diestro en el manejo del caballo,
que viste un traje especial compuesto de pantalones ajustados y chaquetilla, con un sombrero ancho de copa puntiaguda, así como su ejemplar personificación de la gente humilde, siempre sencilla pero llenas de valor y a la vez con sentimientos y nobleza, le valen la aceptación del gran público, que lo convirtió en el símbolo por antonomasia de la mexicanidad. En ese mismo año de 1943, ya como protagonista, interviene en otras 4 películas, Cuando habla el corazón, una de ellas, La ametralladora, Mexicanos al grito de guerra, Historia del himno nacional, que fue un drama patriótico que hubo de vencer ciertas dificultades para ser exhibido, y Viva mi desgracia, comedia ranchera que gira en torno a un brebaje denominado Animosa, capaz de transformar al tímido infante en un bravucón desvergonzado, según en la película y la serie, ¿no? Pero le da el reconocimiento del papel catártico que se atribuye al alcohol en buena parte de las producciones de cierto cine mexicano. Resumiendo, amigos, a partir de entonces, sin interrumpirse de películas tras películas, ya como protagonista absolutamente en manos de Ismael Rodríguez, su director, que fueron creadas únicamente para el lucimiento de Pedro Infante. Vale la pena mencionar películas como Cuando lloran los valientes, Soy charro de rancho grande y Nosotros los pobres. Estas fueron estrenadas en 1947. Los tres huastecos, Ustedes los ricos, El gavilán pollero allá por 1950. En 1951 sigue su trabajo, un ritmo acelerado, interpreta a toda máquina. Ahí viene Martín Corona, El enamorado, y le siguen. En 1952, Dos tipos de cuidado, Pepe el toro, 2 películas más, Escuela de vagabundos y El mil amores, El inocente, Tizoc y Escuela de rateros. En 1956, obtiene el premio Ariel a la mejor actuación masculina por el drama, uno de los pocos que interpreta en su fugaz pero interesante carrera, La vida no vale nada. Después de muerto, fue distinguida su participación en Tizoc con El oso de plata del Festival de Berlín en 1957 y El globo de oro de Hollywood en 1958. Resumiendo su vida, fue nuestro Pedro Infante Cruz, el mejor de los actores, puedo asegurar, de México. ¿O qué dicen ustedes, mi gente? Comenten, dejen su comentario. Thank you.